Hola, hola, ¿qué tal? Excelente, no miércoles, excelente jueves. Ayer tuvimos problemas técnicos aquí el internet en la zona. Se aniquiló, se autoaniquiló, lo perdimos. Y pues bueno, ¿qué te digo? Que una disculpa por haber cambiado. Usualmente no cambiamos el live, pero soy súper feliz de estar contigo. Y aunque nuestra presentación dice, école, ya es miércoles. A ver, que diga, por favor, école, ya es miércoles. École, ¿es miércoles? Pues por hoy es école, ya es jueves. ¿Qué tal? Me presento, si no me has visto anteriormente, yo soy David Arias, muy feliz agente école. Llevo ya un rato en estos temas inmobiliarios y me encanta platicar contigo el día de hoy con la tercera parte de un tema súper padre que preparamos para ti, que es un tema bastante amplio y se trata de lo siguiente. Ok, vale, antes vamos a avanzar. Disculpa, pero estoy aquí peleándome un poquito con mi pantalla, que estoy aprendiendo a usar también esta nueva aplicación que se llama StreamYard. Ok, entonces, primero, ¿alguien ha visto Terminator? Por favor, díganme que sí. Y aquí vemos a Terminator preguntando, vengo del futuro a preguntarte algo muy importante. Y esta es la pregunta de reflexión del día de hoy. ¿Cuál es el primer paso que debes de dar el día de hoy para asegurar tu vejez relajada y divertida? ¿Ok? Nota que no estoy hablando de una vejez así tranquila y un viejito en una mecedora, una viejita en una mecedora. Yo aspiro y busco, no aspiro, estoy buscando y estoy trabajando el día de hoy para pasar una vejez, no solo relajada. Y cuando hablo de relajada, estoy hablando de no estar preocupado por el estar trabajando continuamente, por siempre tener, para poder vivir, para poder estar bien en temas de salud, que sabemos que cuando los cuerpos de los humanos pues, se nos vuelven viejos, pues los temas de salud como que se agravan un poquito. Estoy hablando también para poder estar bien financieramente. Eso es para mí, es estar relajado. También estar en un lugar que esté seguro, que realmente pues no me preocupe demasiado porque pues que me puedan asaltar, me puedan hacer algo ahí medio bárbaro, ¿no? Digamos que pues hay de todo tipo de lugares. Entonces, pues hablando de la parte relajada, me gustaría estar y busco, si es que llego a viejo, estar en un lugar relajado. Pero hay otra parte importante que eso tiene mucho que ver con la forma de ser que tenemos aquí en École y con mi forma de ser también. ¿Ok? Esta pregunta la preparé yo. Divertida, una vejez relajada y divertida. No, no espero estar en la mecedora, te soy honesto. Yo espero, si llego a viejo, poder ser una persona que sea dinámico, que pueda salir, que pueda ir a meterme al mar, que pueda ir a andar en moto acuática hasta donde mi cuerpo y yo mismo, con los hábitos de mi cuerpo, me lo permita. Puedo, espero jugar con otras personas. Me gusta mucho el deporte, me gusta correr. Quiero pasármela bien, quiero divertirme. Me gustan los videojuegos. Si todavía tengo buenos ojos, voy a seguir jugando videojuegos. Me gustan muchísimas cosas, quiero divertirme realmente. Ahorita me divierto, sí, claro que me divierto mucho, pero me quiero seguir divirtiendo de viejo. No quiero sentarme en una silla y esperar a que la muerte me toque. Eso no es lo que yo espero. ¿Me va a tocar un momento a mi cuerpo? Absolutamente sí, pero que sea divertido. ¿Ok? Bueno, esta pregunta la dejo para ti. ¿Y esto por qué puse a Terminator? Porque nos vamos a ir un poco a lo que sería el futuro, esa parte que típicamente no queremos voltear a ver y decir, ok, tengo que ver mi vejez, sí. Nada de toco madera, hay que afrontarlo y hay que tomarlo pues por los cuernos, hay que tomar la vida, hay que tomar las riendas el día de hoy, tomar acción el día de hoy para poder vivir esto. Si es que estás buscando pasar una vejez relajada y divertida, si a ti te gusta el estrés y quieres pasar una vejez muy diferente, se vale y pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Parte 3. Vamos a retomar, hacer una recapitulación súper rápida de este tema tan importante que son las cuatro grandes metas que un buen mexicano persigue. Pues típicamente aplica para muchos seres humanos, pero aquí pues yo soy mexicano, estoy inmerso en esta cultura y pues no, naturalmente las persigo, ¿no? Muy posiblemente tú te puedas identificar con algunas de estas. ¿Ok? En este live vamos a ver cuatro metas realmente importantes que los mexicanos perseguimos o deberíamos.
Ok, ya hablamos de la 1, ya hablamos de la 2, ahorita vamos a tocarlas rápido nada más para mencionarlas, y ahorita vamos a hablar de la tercera. El segundo punto es que tú vas a conocer y vas a reconocer los más grandes retos que te impiden llegar a esta tercer meta. Ok, y por último, como nosotros en École, en la agencia inmobiliaria École, que como resumen, comercializamos inmuebles en preventa en Yucatán. Somos brokers inmobiliarios, ¿vale? Ok, ¿cómo podemos ayudarte con esto que nosotros tenemos? Pues, ¿cómo podemos ayudarte a llegar a esa meta, sobrepasar ese reto? Ok, entonces, continuemos. Vamos a ver si hay algún formato más divertido aquí. Vamos a jugar un poquito. Estamos acá. Este está chiquito. Se me ve mi. No, nada, este está padre, que se vea la presentación. Ok, entonces, vamos más adelante. Recapitulando, tenemos una meta, tenemos cuatro grandes metas que vamos a hablar o que hemos estado hablando en estos últimos 3 semanas aproximadamente, 3, 4 semanas. Ahorita las tomamos, pero aquí es el modelo que nosotros proponemos sobre metas, retos y dónde estás tú en el presente. La meta, estamos hablando de metas futuras. Tú quieres llegar a algo en tu vida, en muchas áreas de tu vida. Aquí solo vamos a hablar de algunas, ¿eh? Cuatro muy específicas. Pero el modelo es para que tú veas que aquí arriba está la banderita donde estamos representando de forma simbólica una meta. Quieres llegar aquí, pero te encuentras aquí abajito. ¿Ok? Hay una montaña que se puede ver grande, no se puede ver tan grande, pero lo que nosotros hemos hablado. Y lo que quiero hacer énfasis en este momento es que típicamente no se llega a las metas porque no queremos reconocer o no sabemos reconocer cuáles son los retos, aquellos obstáculos que nos impiden llegar a las metas. En la primera o la segunda conversación, recuerdo que hablé, por ejemplo, un propósito que debe ser una meta de año nuevo, cómo llegar a determinado peso. Si yo quiero llegar a determinado peso, es decir, ok, quiero llegar a los 65 kilos de peso. Entonces, el tema debería de ser, y mi esfuerzo debería de ser, y las reflexiones deberían de ser sobre cuáles son los retos, qué me está impidiendo llegar a esos 65 kilos. Puede ser que tenga un día muy ocupado, puede ser que no esté pagando los servicios de un nutriólogo profesional, de un entrenador profesional, no tengo tal vez algún dispositivo como un reloj o algún sistema que me permita llevar una medición de cómo está mi peso continuamente. No, vale, todas esas cosas que me están impidiendo son aquellos retos que no me impi que me están impidiendo llegar a mi meta. Y aquí el modelo del que estamos hablando, que aplica para esto y para todo, se trata de cómo vamos a sobrepasar esos retos y cómo concretamente nosotros te vamos a poder ayudar a sobrepasar esos retos. ¿Ok? Buenísimo. Continuemos. Entonces, retomemos cuáles son las cuatro metas que un buen mexicano persigue. Y pocos logran o deberíamos estar persiguiendo. La primera, lograr libertad financiera multiplicando tu dinero. Pues sí, vivimos en una economía capitalista y en la economía capitalista, como aprendimos en el turista, el juego se trata de acumular patrimonio, no flujo, no billetes, se trata de acumular patrimonio. Tema de life número uno. Tema de life número dos fue, dale un boost a tu vida, un empuje a tu vida, llévala a un siguiente nivel en términos de calidad de vida. Y esto no es un sueño guajiro, decir, ay, es que yo quiero vivir en calidad de vida. No, la calidad de vida está medida. Si tú haces una búsqueda en Google, ¿cómo medir la calidad de vida o calidad de vida en México? Vas a poder encontrar información sobre esto. Es medible la calidad de vida. Puede ser medida por calidad de aire, por delincuencia, por espacio, por cantidad de personas en determinado lugar, por sueldos y por muchas otras condiciones. Entonces, ya hablamos en el live número 2 sobre darle un boost a tu vida, un empuje a tu vida viviendo seguro y tranquilo en Mérida. Ok, ¿Mérida es un lugar seguro y tranquilo? Sí, sí lo es. Es el lugar para todo mexicano. No, no lo es, porque hay determinadas cosas que tiene, que invitan a,
estar aquí y hay otras cosas que no tiene y pues no invita a nada. Ya tú descubrirás y podrás ver en este live qué cosas están padres que puedes encontrar aquí. Eso hablamos en el live número 2, fue la semana pasada. Y hoy estamos en nuestra parte 3, ¿ok? La parte 3 estamos hablando de obtén, adquiere tu casa de descanso y pasa una vejez relajada y tranquila. Y mira cómo imagen estamos utilizando esta fresita y este plátano, ¿vale? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la puedes pasar bien, realmente la puedes pasar bien. Yo anteriormente, pues vivía en la ciudad, no pensaba que fuese, es más, ni siquiera lo pensaba, te lo voy a ser honesto, ni siquiera lo pensaba, porque no estaba en mi dominio de realidad el estar pensando, oye, yo podría pasar una vejez tranquila, así, chida, padre, podría pasarlo súper chido, pues ni lo pensaba. Estaba muy enfrascado en el día a día, cosa que no es que llegues a Mérida y wow, se te quita todo y todo se empieza a iluminar y empiezas a flotar en el aire. No es así, pero sí te voy a decir que para poder llegar a viejo y pasar esa vejez relajada y tranquila, sí, Mérida puede ser un lugar para algunas personas, tal vez pueda ser para ti. Muy bien, y la cuarta meta es cómo vivir o vive en eternas vacaciones súper cerca de las bellas playas yucatecas. Eso hablaremos la próxima semana, ¿ok? Buenísimo, entonces avancemos con el tema del día de hoy. Ok, obtén tu casa de descanso y pasa una vejez relajada y divertida. Entonces, retomando el modelo de la montañita, de las metas, de los retos y dónde te encuentras el día de hoy y cómo nosotros te ayudamos a solucionar, vamos a hablar de esto. Ok, primer reto común que nos hemos llegado a encontrar. El primero es, el lugar en el que vivo es bastante agitado, contaminado, y no encontraré tranquilidad en el futuro. Cuando nosotros vivimos en una super macro ciudad que tiene determinadas bondades, que está super padre, no es que sea malo, yo no voy a emitir un juicio de valor porque no tengo la autoridad ni debo de ponerme a hacer eso, pero cuando vivimos en un lugar así, hay que reconocer que, pues bueno, las personas viejas luego, pues que el momento de que están en la calle, pues pueden tener determinado peligro. Luego, los lugares no son muy sanos a nivel ambiental. Luego hay ciertas cosas que pues no están muy padrísimas. Entonces, este es un reto que existe. Si tú estás en este reto, pues bueno, aquí puedes saber que nosotros tenemos una solución para esto. El aire de Yucatán es de gran calidad. Esto si tú agarras tu teléfono, es más, vamos a agarrarlo ahorita. Vamos a poner el clima. Y vamos a ver cómo está la calidad del aire el día de hoy, en este momento, en la Ciudad de México y cómo se encuentra en Yucatán. Ok, la Ciudad de México, padrísimo, hoy se encuentra aceptable. No siempre está así, hoy se encuentra aceptable. Ok, entonces si nos vamos a Mérida, la calidad de aire está en buena. Ok, entonces la calidad del aire en Mérida, en Yucatán, es una muy buena calidad. Entonces, ¿eso qué le va a permitir? Pues bueno, no soy médico, pero un especialista te podrá decir que pues naturalmente tener una mejor calidad de aire, pues bueno, te va a permitir vivir con determinadas condiciones, en determinado contexto, mucho más saludable y más para una persona vieja. ¿Ok? Entonces, segundo reto. El segundo reto es, y este es algo típico para las personas que entraron a trabajar después de la ley del 97, nos encontramos en este reto. Mi Afore no me va a dar para comprar o rentar una casa de retiro. Realmente el Afore, pues lo que es un ahorro que tú vas haciendo y que pues el momento que ya entres a determinada edad, no sé si sean, creo que son 65 años, te van a empezar a dar tu ahorro menos todo lo que te cobraron por haber gestionado esa Afore, te lo van a dar de forma goteada, o sea, poco a poco, pues esperando que te alcance, ¿ok? Típicamente esta Afore, si hacemos algunos cálculos, no te va a dar para poder comprar o rentar una casa donde tú puedas estar muy bien, ¿ok? Ya hablé en otro live sobre la cantidad de personas, de ancianos en
condiciones de pobreza en México, es una cantidad muy, muy alta. Entonces, bueno, este es un reto. Este es un reto, si tú estás buscando obtener tu casa de descanso, pues tienes que reconocer o hay que reconocer que pues la Afore no es una gran idea y que no te va a llevar a vivir esa vejez relajada y divertida. ¿Y cuál solución tenemos nosotros aquí en Ecole? Ok, nosotros, al ser especialistas en inmuebles en preventa en Yucatán, primero hablamos que Yucatán tiene bondades súper lindas en términos de calidad de vida. Y después hablamos que al tener inmuebles en preventa, los inmuebles en preventa típicamente son muy, muy, muy económicos. Son seguros y son seguros. Si quieres, busco otro live ahí en nuestro YouTube donde hablamos de fraudes y todo esto. Nosotros nos encargamos de cuidar y de elegir, hacer alianzas comerciales con determinadas desarrolladoras que dan certeza a sus clientes. Ok, pero bueno, la solución Ecole que tenemos para ti en este tema es que adquirir hoy tu casa, terreno, departamento, con esto vas a poder garantizar esa casa que quieres tener en el futuro. Ok, vamos a pensar que ahorita tienes 20, 30, 40, 50 años o hasta más, vas a poder adquirir el día de hoy y en unos años, en caso de que sea un terreno, vamos a hablar ahorita más adelante, vas a poder construir, en caso de que es una casa, pues lo vas a poder utilizar y lo vas a poder adquirir a un precio muy, muy bajo e incluso si tú lo que quieres es obtener crédito directo con la desarrolladora, así se puede manejar. ¿Qué es lo que te quiero decir en pocas palabras? Es muy fácil comprar, literal, es muy, muy fácil comprar. ¿Ok? El siguiente reto, el tercer reto, los lugares para relajarme, como el mar, si te encuentras en la Ciudad de México, hablaremos de Acapulco, que a mí me encanta Acapulco. Si estás en la ciudad de Guadalajara, podremos hablar de Puerto Vallarta o de alguna otra playa de por allá que son también súper bellas. Pero bueno, típicamente, pues no están muy cerca, ¿ok? No son como que, ok, me voy a salir y me voy a ir a la playa. Difícilmente, y esta es una realidad, difícilmente, cuando seas viejo o cuando tu cuerpo envejezca, pues difícilmente alguien más te podrá llevar. No es como que, ok, familia, pues ya me agarro mi camión y me voy a la playa. Claro que sí lo puedes hacer, no es una limitante, pero pues bueno, conforme va creciendo el cuerpo y se va envejeciendo, pues se va convirtiendo en algo más difícil, ¿ok? Entonces la idea y el resumen de todo esto es que es invitarte que si tú no buscas estar en tu casa como viejito abandonado, si te la quieres pasar divertido, esto es una muy buena opción. Aquí lo que tenemos son bastantes buenas opciones para que tú puedas tener ese tipo de calidad, ese tipo de experiencia cuando envejezcas. ¿Okay? ¿Cuál es la solución, Ecole, a este último punto? En Yucatán, y esto es real, o sea, yo te lo digo con absoluta certeza de lo que estoy hablando, aquí donde vivimos mi familia y yo, estamos a 20, 25 minutos de la playa. Es real, 20, 25 minutos de la playa. Agarramos nuestro carro, nos podemos ir a la playa en el momento y en el día que se nos antoje. Podemos nadar un ratito en el mar y regresarnos. Si queremos, podemos comer allá. Y si no, podemos no gastar absolutamente nada y solamente ir a nadar. Eso está rico si te gusta la playa. ¿Ok? En Yucatán tendrás el mar unos minutos y hay muchas actividades culturales. Mérida es una ciudad que a mí me cayó, me enamoró, porque realmente la cantidad de eventos culturales que hay ahorita, porque está en pandemia, y aún así hacen, pero la cantidad de eventos culturales que hacen es mucha. Digamos que algo que empuja mucho el gobierno es la parte de la cultura y la parte de la seguridad. ¿Ok? Podrás ir tú mismo al mar las veces que quieras sin depender de los demás, porque es muy fácil. Te platico, hay un desarrollo que tenemos muy lindo que se llama Playales, que está a 9 minutos con reloj en mano de la playa y tiene su propio club de playa para los dueños únicamente de ese desarrollo. Tenemos otros desarrollos como Guayum, que se encuentran a 25 minutos de la playa, que están súper cerquita también de Mérida. Otros desarrollos como Alea, que están a 15 minutos de la playa. Y así tenemos muchos desarrollos. Pero lo que te quiero decir es que en la zona que nosotros manejamos de Yucatán, vas a tener acceso muy, muy, muy pronto a lo que es la playa. Y tú puedes decir, oye, pero no estamos hablando que una persona vieja no puede transportarse de forma fácil. Pues sí, claro, absolutamente, hay que decirlo.
hay dependiendo de las condiciones en las que vaya teniendo tu cuerpo, pues te puede ser más fácil o más difícil conforme vayas envejeciendo, pero siempre es más fácil ir a 9 minutos de la playa que irte a Acapulco a 4 horas o a Puerto Vallarta en 4 horas y media, ¿verdad? Eso es lo que te quiero compartir. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el siguiente punto. Ok, pero nosotros tenemos diferente tipo de inmuebles. ¿Cómo te vamos a ayudar, más bien, a solucionar estos retos o cumplir esta meta si tomas una u otra solución? ¿Qué pasa si compras un terreno? Si tú compras un terreno, el primer paso es el primer paso para tu casa de descanso, esta que puedes tener en tu futuro para pasar una vejez relajada y tranquila. Lo puedes comprar el día de hoy y es súper fácil. Y cuando digo fácil, estoy hablando de que es muy económico, muy fácil en proceso y es seguro si lo haces con nosotros. Ok, es muy fácil adquirirlo, es bastante económico. Ok, después de esto, tenemos la parte de los departamentos. Ok, si tú eres una persona que le gusta más la experiencia de estar cercano a otras personas, hay muchas personas que les encantan los departamentos por todas las bondades que tiene. Hay departamentos que tienen hasta experiencia de tipo hotel, que tienen unas super amenidades, que están cercanos a otras personas. Bueno, si eres de la idea de vivir cerquita de vecinos en un departamento, esto también te va a permitir pasar una vejez súper, súper linda. Y por último, esta línea que estamos abriendo. Si por otro lado prefieres los espacios amplios, que tú digas, no, mira, a mí me encanta la idea que me estás proponiendo, pero yo ya quiero una casa hecha y quiero un espacio amplio y quiero que sea para mí, para mi esposa, para con quien tú vivas, para tu familia. Buenísimo. Si a ti te encantan los espacios amplios, pues bueno, esto te va a permitir comprar una casa, te va a permitir contar con un espacio propio en un estado seguro y cercano al mar. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, ahora te voy a presentar algo bastante padre que está por aquí. Ok, las voy a confirmar que estemos viendo exactamente lo mismo. Un minutito, por favor. Okay, acá. ¿Ya casi? ¿Todo está bien? Buenísimo, ya me dijeron que sí, estoy compartiendo lo correcto. Muy bien, entonces, ¿qué te estoy compartiendo? Te estoy compartiendo el nuevo sitio de École, donde hemos organizado y alineado todo esto de lo que hemos estado platicando, de las cuatro metas que tienen los mexicanos, pero te voy a dar un vistazo súper rápido a estas dos líneas de producto que nosotros manejamos que te pueden ayudar a cumplir esa meta, que es tener una casa de descanso y pasar una vejez relajada y divertida. Ok, hablando de terrenos, aquí en la sección de terrenos tú vas a poder encontrar en nuestro catálogo diferentes tipos de terrenos. Tenemos el nombre del desarrollo, son terrenos de tipo habitacional estos. Algunas características iniciales como tamaño, la fecha de la entrega, como el precio base. Y tú vas a poder conocer, si le das clic en ver terrenos, vas a poder conocer mucha mayor información.
mismo caso para la parte de departamentos. Y la línea de casas, ¿qué crees? Estamos abriéndola. Muy pronto ya vas a ver aquí inmuebles en nuestro catálogo. Ok, entonces, ¿qué es lo que te invito? Si este es un reto que estés teniendo, si es una meta el pasar una vejez relajada y divertida, y si te gusta Yucatán, si te enamora Yucatán, te invito a que entres aquí a nuestro sitio web, ecolecua.com.mx. Puedes filtrar terrenos, departamentos, oficinas, casas. Y cuando estés listo, cuando digas, ok, esto me llama la atención, me gustaría saber más, quiero una propuesta ya, una cotización formal, claro que sí, o tienes dudas, con gusto te podemos ayudar, le das clic aquí en solicitar asesoría Ecole, y con gusto nosotros no solo te vamos a cotizar, te vamos a ayudar a ver si eso que tú estás, que te llamó la atención, es bueno para eso que estás buscando, y en caso de que sí, te vamos a ayudar a adquirirlo, te vamos a ayudar a comprarlo. ¿Ok? Buenísimo, pues voy a detener esto de compartir la pantalla. Y pues bueno, es todo por el día de hoy. Déjame ver si tengo todavía mi presentación. ¿Y qué crees? Esta historia continuará. Recuerda que esta fue la tercera de 4 partes y la próxima semana, yo creo, vamos a continuar con eso. Que sigas teniendo un excelente jueves y te recuerdo mi nombre es David Arias, soy agente Ecole y puedes contactarme, contactarnos al WhatsApp 52 999 80 20 459, y te invito a visitar nuestro sitio web para que conozcas de esto y mucho más sobre estos temas de Yucatán en www.ecolecua.com.mx. Que tengas gran día. Hasta luego.